amigos de YouTube, hoy seguiremos con la séptima y última parte del análisis de la Pokédex de Sinnoh. Así que empecemos. Uxie Yukusi. Su nombre en inglés puede venir de Yutueus nosotros y Pixiada. Su nombre en japonés puede venir de Yukusaki futuro o Yutui Chisiki conocimiento o Pixiada. Mesprite Murito. Su nombre en inglés puede venir de Meyoi Esprit Espíritu en francés, Esprite Duende o Hada o Spirit Espíritu. Su nombre en japonés puede venir de Emu Sonreír, Emoción o Emotion Emoción y Spirit Espíritu. Azelfagunou. Su nombre en inglés puede venir de Azure color azul, Elf Elfo o Self uno mismo. Su nombre en japonés puede venir de Agnosticism Agnosticismo o Gnosis conocimiento en griego y nomen homo. Uxie, Mesprit y Azelf parecen estar inspirados en el Mekusa sin Kandakara o Osansu Shinjinji, también conocido como el Tesoro Imperial o Sagrado de Japón, que representa las tres virtudes primarias de Japón que están conectadas con el ideal budista y son parte de la ceremonia de coronación del emperador. Uxie parece estar inspirado en el espejo Yatanokagami, que representa la sabiduría y la honestidad, Mesprit en la joya Yasakani no Magatama, que representa la benevolencia y Azelf en la espada Kusanagi no Tsurugi, que representa el valor. Pero también podrían estar inspirados en las tres hijas del dios Allah o Alá en la mitología árabe preislámica, que comprendían del Lat, Alat o Alilat, la diosa, diosa del sol y fuente de vida, Alutsa, Utsa o Utsa, poderosa o la más querida, diosa de la justicia y Alzuara, diosa de la belleza, el amor, la fertilidad, la mujer, del matrimonio, el canto, la danza y la frivolidad, quien junto a Alutsa se convertían en Alzuara y representaban al planeta Venus que solo era visible al amanecer y al atardecer. Por ello en esos tiempos se creía que Venus era dos astros diferentes. Uxie parece estar inspirado en Al, Utsa o el lucero del alba o matutino, por ello tendría los ojos cerrados ya que estaría durmiendo, mientras que Mesprit inspirado en Alzuara o el lucero vespertino, tendría los ojos semiabiertos ya que estaría despertando, además de recibir su aspecto delicado, mientras que Azelf con los ojos abiertos estaría totalmente despierto, aunque Alzuara y Alutsa eran diosas estelares que representaban juntas al planeta Venus, a veces solo lo hacía Alzuara ya que a Alutsa se le asociaba con Allat relacionándolas con la guerra y el valor, además de rendirle culto juntas, aunque más importante y conocida es la Trinidad Protectoras de la Meca conformada por Allat y Alutsa junto a Manato Menae, aunque algunas veces era llamada Alilat, diosa del destino, el tiempo y la muerte, que también era considerada hija de Alá. Las tres diosas eran veneradas como piedras anicónicas sin cortar que podrían haber inspirado las joyas en las cabezas del trío del lago. También podrían estar inspirados en la Trifuerza, reliquia dorada compuesta por tres triángulos que representan el poder, la sabiduría y el valor en la saga de la The Legend of Zelda de Nintendo, que fue creada por las tres diosas Din, Nairu y Farone y era capaz de hacer realidad todos los sueños del que lo posea. Además su diseño parece estar inspirado en las hadas, en un pixie o ala británica como lo indica el nombre de Uxie y en un elfo o gnomo en el caso de Azelf, además de que su cabeza se asemeja al sombrero que llevan, mientras que la cabeza de Uxie tiene la forma de casco relacionándolo con el casco de Atena, diosa griega de la sabiduría, o en un cerebro que lo relacionaría con el conocimiento. Dialga Diaruga. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de Diamond Diamante, Dia o Dial instrumento de medición. Dialga y Palkia parecen estar inspirados en la leyenda de Izanagi e Izanami, el hombre y la mujer que invita, dioses de la creación y de la muerte en la mitología japonesa, crearon muchas islas, deidades y antepasados de Japón, además crearon el mundo al sumergir la Amenon Uboko o lanza celestial, lanza decorada con joyas en el océano, y al sacarla una de las gotas cayó otra vez en el océano transformándose en una isla. Su diseño parece estar inspirado en algún género de saurópodo, dinosaurio de enormes proporciones que exhibían un característico cuello largo, una cabeza pequeña, patas gruesas y una cola robusta. Dialga parece estar inspirado en el Camarasaurus o lagarto de cámaras o en el Brachytrachelopardo, dios de los pastores, debido a su cuello corto y su pequeño tamaño a diferencia de otras especies. Palkia Parukia. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de Paru Perla.
Palkia también parece estar inspirado en la leyenda de Izanagi e Izanami y su diseño parece estar inspirado en el Plateosaurus o lagarto anclio, género del dinosaurio bípedo con un largo cuello móvil, dientes afilados, poderosos miembros traseros, brazos cortos pero musculosos y manos prensiles con grandes garras en tres de sus dedos y en el oviraptor o ladrón de huevos, dinosaurio con el cual comparte la característica cresta, aunque es conocido como el perfil de esta especie. En verdad pertenece al Citipati, un pariente cercano. Eatranidoran. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de Ea calor y transition metal, metal de transición. Eatran parece estar inspirado en la lava líquida o magma y los restos volcánicos, también comparte características con las tortugas al llevar una especie de caparazón de acero que se derrite con el calor de su cuerpo, tal vez en las tortugas de las Galápagos que viven principalmente cerca de la costa sobre suelos cálidos y secos de lava bañados por el Océano Pacífico. Su tipo acero puede deberse a que el núcleo interno de la Tierra es de metal sólido debido a la enorme presión. Regigigas Regigigasu. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir del latín regirei y del griego gigas grande. Regigigas, al igual que el trío Regi, parece estar inspirado en el golem, ser del folclore medieval y de la mitología judía fabricado a partir del barro o arcilla y que está presente en los videojuegos RPGs. En su diseño, sus pies y cabeza tienen moho y los objetos redondos que tiene en su pecho son los elementos de los tres regis: hielo, roca y acero. Giratina Giratina. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir del italiano girare pasear y purasina platina. Giratina parece estar inspirado en Destoroyah, también llamado Destoroyah o Destroye, Kaijulo monstruo de la película Godzilla vs. Destoroyah de 1995. Este monstruo es originario de una colonia de crustáceos del precámbrico despertado y mutado cuando el destructor de oxígeno es detonado en 1954 para matar a Godzilla. Durante la película el monstruo adopta distintas formas como su forma voladora con alas de murciélago que habría inspirado la forma origen del Pokémon, mientras que las formas de cangrejo y la forma final demoníaca habrían inspirado su forma modificada. Aunque su diseño también puede estar inspirada en la combinación de los personajes del cuento japonés Mi Señor Bolsa de Arroz, que cuenta la historia del rey dragón que le habría dado su tipo dragón y su forma serpenteante, este era aterrorizado por un monstruo cien pies gigante que le habría dado la forma de sus patas. Pero su concepto también estaría inspirada en el ángel caído de la Biblia en el cristianismo, ser mitológico que representa la encarnación suprema del mal que pertenecía a la familia angelical, ya que al igual que el Giratina es desterrado al mundo distorsión al ser muy destructivo, tal vez por ello siempre posee el número 6 en su diseño. Cresselia Curesería. Tanto su nombre en inglés y japonés puede venir de Crescent, media luna y Selene, diosa griega de la luna. Cresselia parece estar inspirado en la luna, en su fase del cuarto creciente debido a los detalles de media luna y anillos planetarios en su diseño, además su cuerpo tiene forma de un cisne tal vez inspirada en el Cygnus o el cisne, constelación del hemisferio norte que atraviesa la Vía Láctea. También podría estar inspirado en Sarimanok, pájaro mítico símbolo de buena fortuna de la cultura Maranao en Filipinas, cuyas alas son colores variados, la cola posee plumas y su cabeza está profusamente decorada con hojas de pergamino además de representarlo con un pez en el pico o en las garras. Fione Fione. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de Manapi y Cliondae o Clione ángel o hada de mar. Manapi Manafi. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de mana fuente natural de agua o poder, eficacia o prestigio y fire y hada. Fione y Manapi parecen estar inspirados en el clado gimnosómata o cuerpo desnudo, suborden de moluscos gasterópodos terópodos muy pequeños ya que la especie más grande solo alcanza los 5 centímetros, poseen concha solo en su etapa embrionaria, la parte posterior de su cuerpo es gelatinosa y transparente mientras que su parte anterior contiene un saco visceral naranja, sus miembros se han convertido en parapodios o apéndices parecidos a alas que van sujetas a la parte anterior de su cuerpo que usan para la locomoción rítmica como si volaran por el mar, por lo cual son conocidos como ángeles o hadas de mar.
Estos animales también son conocidos como gliones, aunque este es un error ya que esta es una familia dentro de este suborden, que parece haber inspirado a los Pokémon, debido a que es la familia más conocida y popular como en los documentales japoneses, especialmente en Hokkaido, que habría inspirado a la región, sino además explicaría la aparición de Fione en Chocobine Touno, ciudad Chocobine. Además, el huevo de Manapi tiene parecido con la medusa Turritopsis nutricula. Darkrai da Kurai. Tanto su nombre en inglés y japonés puede venir de Dark Oscuro y Kurai Oscuro, Kai liberar o Daikira y odio. O de Kiri Llanto. Darkrai parece estar inspirado en Ikelo of Vector, el que da miedo o espanta, uno de los sonidos o dioses que personificaban los sueños, más en concreto, él era el portador de las pesadillas donde aparecía con forma de serpiente, pájaro o cualquier otro animal y ocasionalmente solía representar sueños proféticos, era un espíritu de alas oscuras que cada noche salía de su cueva en el erebo como si fuera un murciélago, tenía la habilidad de devorar los sueños de las personas y o dioses y también de manipular, capturar, modificar o encarcelar los sueños. También puede estar inspirado en un Jinn genio, ser fantástico de la mitología árabe que se creía que eran espíritus de pueblos desaparecidos que salían por las noches para molestar y se escondían al amanecer, con el cual comparte su característica habilidad de levitar y no tener piernas. Shaimin Shaimi. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de Shai semilla o Shi tímido y mini pequeño. También puede venir del hebreo Shamayin cielo o del chino Xie gracias o agradecimiento. Shaimin parece estar inspirado en un erizo, pequeño mamífero que habita en Europa, Asia y África, caracterizado por estar cubiertos de púas, olfatear todo el tiempo moviendo la nariz de una manera muy particular y enrollarse sobre sí mismos formando una bola de púas si se ven amenazados, al igual que el Pokémon como se menciona en su entrada en la Pokédex. La forma tierra del Pokémon parece estar inspirado en el Atelerix albiventris o erizo de vientre blanco, mientras que su forma cielo parece estar inspirado en el terrier, raza de perro que suele ser pequeña, nerviosa, muy activo y no tienen miedo como la personalidad de su forma cielo a diferencia de su forma anterior. Arceus Aruseusum. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir de Ra, dios del sol y destructor egipcio, del griego Arque, principio u origen, o del latín Arcarco o superior, y Zeus, dios del cielo y del trueno en la mitología griega, o del latín Deus, dios. También puede venir de Arceus, aspecto más bajo y denso de un plano astral que preside el crecimiento de los seres vivos en la alquimia, o Aureus Oro. Arceus parece estar inspirado en una deidad creadora o dios, presente en muchas culturas en el mundo como el Pangu, el primer ser vivo y creador del universo, representado como un gigante primitivo y velludo vestido con pieles en la mitología china. Según esta, en el principio no había nada en el universo salvo un caos uniforme y una negra masa de nada que comenzó a fusionarse en un nuevo cósmico durante 18 millones de años, al igual que la entrada de la Pokédex del Pokémon. Dentro de él, el Yin y el Yang se equilibraron y el Pangu salió del huevo, emprendiendo la tarea de crear el mundo al separarlos con su hacha gigante y convirtiéndolos en la tierra y en el cielo. Después de otros 18 millones de años, el Pangu se tumbó a descansar, llegando lentamente a la muerte. También puede estar basado en la teoría creacionista del cristianismo, donde Dios se creó a sí mismo de la nada, creó al mundo y observa su creación desde un lugar diferente. Su diseño parece estar inspirado en el Apis o Api, deidad egipcia con forma de toro que fue intermediario entre los humanos y su dios, siendo el animal sagrado más importante de Egipto ya que tenía el derecho a la renovación de la vida. Comparte con Arceus su postura, el extraño cuerno en su cabeza y su forma general, aunque el cuerpo del Pokémon se asemeja más a un caballo o a un unicornio, con el cual también compartiría su cuerno como con el Kirin o Kirin, criatura sagrada en la mitología china, japonesa y coreana que aparece ante la llegada de un sabio, aunque normalmente era representado con el cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo. También era llamado el unicornio chino, por lo cual algunas veces se le representaba con un solo cuerno y se modificaba su cuerpo para que se pareciera al de un caballo.
Su arco en la espalda puede estar inspirado en la rueda del karma que representa la reencarnación en el hinduismo y sus mil brazos que se menciona en su entrada en la Pokédex puede ser una referencia a la historia budista del Bodhisattva Avalokitesvara o el señor que mira hacia abajo, que se decía que a pesar de su esfuerzo por librar a todos los seres sensibles del samsara para que logren el nirvana se da cuenta que todavía hay muchos seres infelices y al comprender sus necesidades, su cabeza se divide en 11 pedazos. Y al ver esto, Amitabha le proporciona 11 cabezas con las que escucha los gritos de los que sufren y 1000 brazos para que ayude a las multitudes que sufren. Esto es todo por este video, hemos completado la Pokédex de Sinnoh y espero volvernos a ver en un nuevo video. Gracias.